La palabra de Dios, Tercera Juan, capítulo 1, versículo 2 hasta el 4. Tercera Juan, capítulo 1, versículo 2 hasta el 4. Vamos a leer todos juntos. Amado, yo deseo que tú seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues muchos me reconocieron cuando vieron los hermanos y dijeron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. En este momento oremos por el obispo que nos va a dar la palabra de vida y también para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de esa palabra y así él pueda entregar esa palabra y así nosotros podamos recibirla. Vamos a orar todos juntos. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo que nos has dado, ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra y ayuda, Señor, que cada uno de nuestros miembros que van a recibir esta palabra, ayúdalos a ellos también. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Así como el Espíritu prospera, vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es la fuente de toda bendición. Él crea al mundo. Aunque el mundo nació en la tierra, Dios desea tomarlos al cielo para que tengan la vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, que fue completada en los cielos. Él da el sol y la lluvia a la creación para dar vida al ecosistema. Dios hace que seamos prósperos con su bendición. Esto es a través de la relación de Dios. Dios desea que seamos prósperos en la tierra. También desea que los enfermos sean sanos y saludables. Sin embargo, el objetivo es entrar en la vida eterna. Esto es para que el espíritu prospere. Dios nos da la gracia para que nuestro espíritu prospere. Hace que conozcamos el nombre de Dios. Hace que bebamos la sangre de Dios y obtengamos la vida. Y hace que recibamos el mandamiento de Dios para cumplir con la vida eterna. Él realiza todo esto a través del Espíritu Santo. Obedezca a Dios y sea rico. Venga delante de Dios con sus riquezas. Dios desea que todas las cosas vayan bien en nosotros. Sea sano en sus enfermedades. El Señor Jesús no recibió los látigos por ninguna razón. Nosotros somos sanos a través de sus heridas. Sin embargo, nuestro espíritu tiene que prosperar. Jesús sufrió por nuestro espíritu. Dios hace que podamos nacer de nuevo para que nuestro espíritu pueda prosperar. Esperar por el Espíritu Santo. Tenemos que convertirnos en personas del Espíritu Santo. Amén. Dios desea que nosotros prosperemos. Pero ante todo, Dios desea que nuestro espíritu prospere. Por eso, Dios hace que todas nuestras cosas también vaya bien y también desea que nuestra salud tenga la sanidad. Por eso, la verdad es que Dios está cerca con nosotros y la verdad es que Dios desea entregarnos junto con Él todas esas bendiciones. Por eso Él está cerca de nosotros. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, nos está explicando sobre lo que les acabé de decir. Nosotros podemos encontrar a un anciano llamado Gallo. Pero entonces nos está hablando de cómo esta persona que anduvo en la verdad, y entonces Juan, la verdad, se gozó sobre esto y les dijo que su espíritu estaba prosperando y que todas las cosas han prosperado acá a él. Y también dijo que oraba también para que tenga la salud. O sea, lo estaba bendiciendo. Podemos encontrar en este pasaje bíblico cómo Juan está bendiciendo a esta persona. Pero entonces podemos ver que es como su espíritu está prosperando, aunque las otras cosas que no eran espirituales también estaban prosperando. Como su espíritu estaba prosperando, también su salud tenía la salud, o sea, prosperaba en esto. Y entonces nos está diciendo que también todas estas cosas son aptos para él. Por eso, y está diciendo que está orando para que todas estas cosas puedan él recibir. Nosotros en la Biblia podemos encontrar muchas palabras que son muy importantes, pero estoy seguro de que esta palabra que hoy leímos es una de las palabras que la verdad tenemos que dar gracias y son una de las palabras más preciosas dentro de la Biblia.
Pero entonces esta palabra, la verdad, no es una palabra que si esté lejos o es una palabra que pueda ser realizada a otras personas. Esta palabra que hoy leímos está hablando sobre el ministerio de Juan. Entonces, nosotros en ese tiempo podemos encontrar algunos maestros que de Juan que iban a las diferentes iglesias para poder enseñar. Pero entonces una de las iglesias que ellos habían pues visitado, había un anciano que se llamaba pues Gallo, y entonces él la verdad los tomaba a ellos y les dio la bienvenida y hasta los pues ofrendó para en ellos y se sacrificó a sí mismo para poder entregarle lo que él necesitaba. Por eso, entonces, estos maestros, luego de escuchar esto, regresaron a Juan y entonces ellos le explicaron a Juan lo que Gallo había hecho por ellos. Y entonces así es como Juan escribió esta carta a Gallo. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Gallo era una de las personas que anduvo entre la verdad. Entonces, cuando nosotros podemos ver en el pasaje bíblico, podemos ver que estuvo, que él anduvo en la verdad. Anduvo en la verdad. Así es como nos dice en el texto, pues también original. La iglesia es el lugar en el cual nosotros llevamos la verdad. Pero entonces, como esta persona ayudó a la iglesia, ¿qué es lo que está, pues, eventualmente ocurre? Es que esta persona está ayudando a la verdad, está ayudando a la iglesia. Por eso, entonces, Juan, con un siendo gozoso, él escribió esta carta a Gallo. Entonces dijo, yo, la verdad, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, que todos están andando dentro de la verdad, que lo están yendo bien. Pero entonces, como nosotros ven como Gallo estuvo y todas las cosas prosperó en su espíritu, en cambio de esto podemos encontrar a otra persona que se llama Diótrefes. Desde el versículo 9, nosotros podemos encontrar a otra persona que se llamó Diótrefes. Pero entonces, Juan había enviado pues una carta para que pues pudieran servir a los maestros que le había enviado. Por eso así es como le envió esta carta también a Gallo. Pero entonces, en cambio de Gallo, Diótrefes, esta persona fue en contra de ellos. Como nos dice a nosotros en el versículo 9, que él primero le gustó ser en el primer lugar y no le sirvió a ellos. Entonces podemos ver de que estas personas no hicieron lo bueno. Y hasta incluso él expulsó a estas personas que quisieron llevar la verdad. Pero entonces, cuando ellos le fueron ordenados para que les ayudara a estas personas, él en cambio de hacer esto, ¿qué fue lo que hizo? Los expulsó. Y él era tacaño con sus riquezas y la verdad pensó de que él tenía que ir primero y era orgulloso en sí. Pero entonces, él, pues podemos ver de que esa persona obviamente no hubiera dicho, yo voy en contra de la verdad, sino que él, aunque haya dicho que va junto con la verdad y quiere servir a la verdad, sus acciones, la verdad, van en contra de la verdad. Y entonces él quiso orgullecerse a sí mismo y buscar las cosas que, pues, él deseaba.
Pero la verdad, si nosotros vemos, si Dios ve a esta persona, la verdad, esta persona es una persona que está persiguiendo la verdad. No es que está sirviendo la verdad o ayudando la verdad, sino lo que está haciendo está yendo en contra de esto. Por eso, entonces, al ver estas dos cosas, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Que aunque sean los mismos creyentes, hay personas que obran según para el beneficio de la verdad y otros que no. Y hay una diferencia entre estas dos personas. O por eso la persona que obra para la verdad, que obra según la verdad, esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? Esta persona es quien está andando en la verdad. Esta persona es quien su espíritu está prosperando. Como está obrando, es como está obrando por la verdad, es una persona que está andando en la verdad, es una persona que su espíritu va bien. Por eso, entonces, en cambio, la persona que no está obrando para la verdad, esa relación con la verdad, esa relación no ha sido confirmada y también su espíritu no está yendo bien. ¿Qué es lo que, segundo, qué es lo que podemos encontrar? Hay personas que están ayudando a la iglesia y otras que no. Las que están obrando para ayudar a la iglesia son personas que están ayudando a la verdad. Y hay otras personas que, como no están sirviendo a la iglesia, no están ayudando a la iglesia, no están ayudando a la verdad. Por eso, la persona que está ayudando a la verdad, que está ayudando a la iglesia, ese espíritu está yendo bien, está prosperando. Y luego, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que hay unas personas que, aunque parezca que estuvieran pues haciendo algo, la verdad no está obrando. Pero luego, ¿qué es lo que tercero podemos ver? Es que la persona tiene que obrar para que así pueda pues tener, para ver si su espíritu está bien o no. Aunque dice que tiene conocimiento de la verdad, esta persona, la verdad, si no está orando, no está yendo bien, su espíritu no está prosperando. Por eso, el tener el conocimiento y la acción, la verdad, no son iguales. Uno puede tener el conocimiento de la verdad y uno puede tener mucho conocimiento de la verdad, pero esto en sí, la persona que tiene esto, la verdad, esto no determina si el espíritu de esa persona está prosperando o no. Solamente con ese conocimiento de la verdad, uno no puede juzgar si su espíritu está prosperando o no. Pero obviamente uno necesita conocimiento para que así uno pueda tener la salvación. O sea, ¿por qué? Porque uno tiene que conocer la verdad, porque uno puede así pues servir a la verdad y así puede pues servir a la verdad y sacrificarse por la verdad y así puede pues entregar todo su para la verdad. Uno necesita tener este conocimiento. Obviamente, si uno no tiene la verdad, uno no puede hacer nada. Pero el tener el conocimiento de la verdad no es el fin de todo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad, el tener ese conocimiento de la verdad es el comienzo. El tener el conocimiento de la verdad es prepararnos para poder andar dentro de la verdad. El hecho que nosotros tenemos el conocimiento de la verdad es para que nosotros podamos usar eso como fundamento para poder estar encima, pues para poder andar en la verdad. Y así nosotros podemos llegar a ser personas que obremos dentro de la verdad. Por eso, el tener el conocimiento de la verdad, solo en eso, la verdad, no es el hecho de que nosotros estemos orando en esto, o la verdad, ni siquiera estamos ayudando a Dios. Por eso, en este estado, nosotros no podemos decir que somos personas que andamos en la verdad. Y la verdad está solamente los que tienen conocimiento de la verdad. La verdad, no son personas que su espíritu esté prosperando, pero en el momento en el que esté ayudando a la verdad, en el momento que obre en la verdad, entonces su espíritu está prosperando.
Así es como su espíritu está prosperando. Por eso, es algo que les he dicho varias veces a ustedes, pero así es como quiero organizarlo a ustedes, como verán en la pantalla, en tres formas. Hay tres diferentes estados. Y la verdad, la prédica de hoy, el día de hoy, está todo en estas palabras. Espero que ustedes puedan ver bien. Primero es el conocimiento de la verdad. La persona que tiene conocimiento de la verdad, esta persona no ha sido completada. Solamente tiene las cosas que son básicas, o sea, no tiene todo lo esto. Pero esta persona que tiene ese conocimiento de la verdad, pero si esta persona tiene que convertirse en la segunda persona, que es el andar en la verdad. Pero entonces, si esta persona llega a este punto, entonces esta persona, la verdad, es como un cristiano verdadero, el que está andando en la verdad. No, y pero la verdad, uno no tiene que parar en esto, sino que uno tiene que llegar hasta el tercer estado, que en el cual es obrar en la verdad. Todos juntos tenemos que ir a esto. Así es como les quiero explicar a ustedes. Todos tenemos el conocimiento. Nosotros podemos encontrar muchos conocimientos, y conocimientos en el mundo llegan solamente hasta la cabeza. Pero hay algunos conocimientos que llegan hasta nuestro corazón. Estos conocimientos que entran dentro de nuestro corazón, en ese momento en el cual nosotros la recibimos, no entra en nuestra cabeza, sino entra en nuestro corazón. La verdad es como esa personalidad, ese carácter de Dios entra en nosotros. No es que entra solo por entrar, sino entra con el fervor y el conmovimiento del Señor. Y la verdad es como que todas las cosas de este mundo se desaparecen, y solamente Dios es quien viene dentro de nosotros. Y así nosotros podemos ver a Dios como de un gran panorama. Y así nosotros en ese momento podemos confesar de que el Señor es Dios, que el Señor es nuestro Señor de nuestro corazón. Y el Señor ha entrado dentro de nosotros, y es algo obvio de que Él esté dentro de nosotros y sea nuestro Señor. Esto es el recibir la verdad más allá de solamente un tipo de conocimiento. O sea, es recibir la verdad más allá de un tipo de conocimiento en nuestra mente, sino es entrar a nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que en ese instante podemos ver en ese instante? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en ese instante? Es que en ese instante nosotros podemos tener esa determinación de que nosotros tenemos que tener nuestra fe a través de nuestras acciones. Luego de que nosotros hemos experimentado esto, luego de que nosotros experimentamos que esa palabra ha entrado en nuestro corazón, ahora tenemos con la determinación de poder hacer la voluntad del Señor. ¿Esto qué es? Es recibir la verdad mucho más allá de que un simple conocimiento. Así esta persona, ¿qué es lo que se convierte? Se convierte en esa persona que anda en la verdad. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre la verdad, no es algo que nosotros entendemos, y tampoco es algo que nosotros termine ese instante. Obviamente nosotros tenemos que entender esa verdad, o sea, tenemos que oírlo para poder recibirlo. Pero la verdad es que la verdad es algo que nosotros tenemos que experimentar, y eso como conclusión, a la persona que tiene esa experiencia, su pensamiento cambia, y también todo su ser cambia, sus acciones cambian. Obviamente uno tiene que escuchar al principio y tiene que conocer ese principio, pero aunque uno no puede, aunque en ese instante no entienda todas las cosas, aunque solamente haya un límite de esa verdad, nosotros, la persona que recibe esa verdad, la verdad, esa persona podrá usar esa verdad. Aunque sea poca esa verdad, puede usar esa verdad. Por eso, como tiene esa verdad, esa persona podrá recibir esa ayuda de esa verdad. Y esa persona podrá hacer algo con esa verdad. La verdad, uno no debe menospreciar esa verdad que uno recibe. Entonces, ¿qué es la verdad? Cuando hablamos sobre la verdad, es ese sacrificio que Jesús hizo para poder salvarnos.
Estamos hablando sobre esa gracia, está hablando sobre esa verdad de esa gracia. El hecho de esa gracia, que esa verdad de esa gracia, y también es ese amor eterno que Dios tiene para por nosotros. Y también es que el hombre ahora tiene la oportunidad de abrir la puerta y entrar en Jesús. Es el momento en el cual Dios se manifiesta enfrente de nosotros. Todo esto es la verdad. Dios se ha manifestado a nosotros y se ha mostrado en nosotros. Y cuando nosotros decimos que nosotros andamos en la verdad, es el hecho de que está hablando de que de esa gracia y ese y todo ese sufrimiento que Dios, el Señor, hizo por nosotros, es conocer todas estas cosas. Es que el hecho de que nosotros reconocemos ese amor y nos sorprendemos a esto, y luego cambiamos completamente y abandonamos completamente a nuestro viejo ser y entramos en Jesús. Y así nosotros podemos entrar dentro del corazón del Señor que ha sido manifestado en nosotros, y así nosotros podemos entrar en Él y Él en nosotros. Por eso cuando nosotros decimos que nosotros andamos en la verdad, no es el hecho de entender ese principio, sino que es ir más allá de esto y entrar en el mundo espiritual. O sea, es dejar abandonar completamente a nuestro viejo ser, es darle la espalda completamente a nuestro viejo ser y entrar en la realidad espiritual. Dios, quien es verdadero, quien es fiel y la verdad, y es darnos completamente a este Dios. Porque nosotros hemos sido conmovidos por Él. Porque hemos sido conmovidos por Él. Pero hay muchos momentos en el cual nosotros no podemos explicar. Pero esto es lo que es. Es algo interesante en que aunque uno pueda y trate de decirlo y explicarlo, es algo que no podemos explicar. ¿Será que ustedes verdaderamente saben de que el Señor verdaderamente ha alumbrado su luz en nosotros? ¿Será que es algo que nosotros podemos entender con nuestra mente? El Señor dijo, hágase la luz, y luego y también dijo que Él era la gloria, y entonces la gloria, que es esa luz, ha sido resplandecida en nosotros. Nosotros tenemos que conocer esa gloria. Y el conocer esa gloria, y entonces esa luz solamente está en el rostro de Jesús. ¿Será que es algo que nosotros podemos explicar esto? ¿Será que es un principio que nosotros podemos explicar? Es algo que nosotros no podemos pues hablar y explicar con palabras. Si nosotros vemos en 2 Corintios 4:6 nos dice así, porque Dios que andó en las tinieblas resplandeciéndose la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para alumbrarnos de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso, la verdad nos ha explicado de esta forma, pero la verdad es algo que nosotros no podemos explicar y entender en este mundo físico. Y la verdad, eso es lo que podemos encontrar en esta palabra. Es una palabra que no podemos explicar en esta tierra. Pero también, nosotros ahora vemos al espejo, pero entonces al ver al espejo, nosotros no nos vemos a nosotros mismos, sino vemos que la gloria del Señor. Y la verdad es reflejado o aquel que es igual a Jesús, en cambio de mi propia reflexión. Por eso, ¿qué nos dice? El Señor se ha glorificado y Él termina en gloria. ¿Cómo vamos nosotros a explicar esto? ¿Será que nosotros vamos a poder explicar esto a las personas del mundo? ¿Cómo vamos a poder explicar esto? Si nosotros vemos en 2 Corintios 3:17 hasta el 8, nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando la cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria de la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo vamos a explicar esto? Somos transformados de gloria en gloria de la misma imagen. De gloria en gloria. Estas son palabras que nosotros no podemos encontrar en el mundo. También que nos dice a nosotros que Cristo hace que nosotros entremos dentro de su
que hace que esa palabra de esté dentro de nosotros. Y también nos está hablando sobre ese amor del Señor y de ese conocimiento del Señor. Y nos dice a nosotros que nosotros seamos completados con esa llenura del Señor en nuestro espíritu. Cuando nosotros decimos como, ay Señor, haz que tu llenura esté en mí. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder explicar esto a las personas del mundo? Solo aquel que ha experimentado esto puede explicar esto. Si nosotros vemos en Efesios 3, 17 hasta el 19, que nos dice, para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arriesguéis y encimiados en amor, seáis plenamente capaces de completar con todos los santos cual sea la anchura, la longevidad, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que expandece toda conciencia para que seáis llenos de toda plenitud que de Dios. Por eso nos está diciendo sobre esa experiencia que nosotros tenemos espiritualmente. Pero entonces, no importa si las personas nos insulten y nos persiguen a nosotros, pero la verdad que lo que nos está diciendo a nosotros está hablando esa palabra que sobrepasa todo conocimiento. Está hablando sobre ese amor. Está hablando sobre esa llenura, esa plenitud de Dios. Que esa plenitud de Dios tiene que entrar dentro de nosotros y tiene que llevarnos a nosotros. Pero ¿cómo vamos a explicar esto al mundo? Queridos hermanos, luego de que nosotros creemos en Jesús, hemos tenido estas experiencias. Aunque no sea en el primer día en el cual nosotros pues creemos en Jesús, aunque no sea en el segundo día o en el tercer día, pero hemos experimentado en un tiempo esas diferentes experiencias que nosotros hemos experimentado. Aunque nosotros hemos vivido anteriormente con las costumbres de este mundo, y nosotros hemos peleado a través de las cosas de este mundo y nosotros seguimos a través de la política y cosas de este mundo, pero ahora nosotros abandonamos todo esto y ahora nosotros tenemos experiencia del Señor. Nosotros quienes desde lejos habíamos visto al Señor, aunque nosotros habíamos confesado de que Dios existe y que Dios nos ha ayudado, pero lo hemos sentido que es a un ser que está lejos de nosotros. Pero la verdad, no hemos tenido esa oportunidad de poder tener esa comunión con Él, sino que solamente es una persona que es alguien que nosotros tenemos que recibir y pues recibir algo de Él. Pero ahora, nosotros hemos experimentado que nosotros le hemos amado completamente y el amor al Señor es nuestro gozo. Y que y tener este gozo, la verdad, este amor del Señor va mucho más allá de todas estas cosas de este mundo, de que el Señor está dentro de mí. Y así nosotros podemos tener ese cambio dentro de nosotros. Y así nosotros podemos ser nuevas personas. Y como les he dicho a ustedes, en ese instante podemos tener un cambio completamente, en ese instante, ¿qué es? El que yo tendré que ser usado por el Señor, que yo tendré que dar gloria al Señor. Yo la verdad soy apto para poder entregar gloria al Señor. De que la obra que mi espíritu tiene que hacer es entregar la gloria delante del Señor. Y hay una alabanza en la cual pues podemos entregar podemos encontrar la misma letra. ¿Qué es lo que nos dice? Señor, úsanos. No es el hecho de que el Señor nos use a nosotros, es que yo he experimentado al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Señor, yo estoy acá. Recíbeme. Padre Dios, úsame. No es el hecho de que, ay Dios, úsame, sino que yo como te he experimentado, como yo he tenido tu experiencia, la verdad, yo estoy acá, úsame. Eso es lo que está tratando de decir. Así son personas que están andando en la verdad. Son personas que están andando en la verdad. Las personas que andan en la verdad. Así es como pueden luego obrar dentro de la verdad. Así es como pueden obrar en la verdad.
Así podrán ser cristianos que son completos. Pero si nosotros, si no andamos en la verdad y estamos en el estado de solo tener conocimiento de la verdad estamos ya muy retrasados espiritualmente. La verdad, su corazón se ha alejado de él. La verdad es esa persona que ha cerrado sus puertas delante del Señor. Pero la verdad, esa persona, la verdad, está lejos del Señor y no puede obrar según la voluntad de Dios. Y la verdad, es esta persona que no está andando en la verdad, o sea, no ha entrado completamente en la verdad. Y la verdad, estas personas que solamente tienen conocimiento de la verdad, se juzgan a sí mismos y él determina su propio valor y la verdad, y está tratando de hacer todas las cosas y tener responsabilidad, todo en sí mismo, su familia, su salud, pues las riquezas, todas estas cosas, las quiere tener responsabilidad él mismo. Y la verdad, si él no está dentro del Señor, está afuera del Señor. Por esto, estas personas, cuando yo pensé, pues ejemplos acerca de esto, es como una pareja que ha decidido en estar algunos días en la casa de su suegra. Pero entonces, y deciden estar dentro de la casa de su suegra. Obviamente, la esposa no va a estar feliz. O sea, la verdad es como no, la verdad, no tener ese gozo con él. Y entonces nosotros podemos encontrar una alabanza que nos dice de esta forma: el Señor está esperando afuera de la puerta, pero esa puerta está muy cerrada y no puede entrar. Aunque confiese que yo creo en el Señor y llamo ese nombre, es como que el Señor aún está fuera de esa puerta esperando. Estas personas no son personas que están dentro de la verdad, sino que están afuera de la verdad. Y no tienen esa voluntad de hacer la voluntad del Señor. Y siempre, constantemente, se preguntan por qué uno tiene que actuar de esa forma. Las personas que actúan dentro de la verdad, las personas que obran dentro de la verdad, las personas que andan en la verdad, es obvio de que obren en la verdad. Y el Señor también que nos dice en Santiago 1:22, que nos dice que nosotros seamos hacedores de las palabras y que no seamos engañados, solamente pues no oír. Por eso, las personas que solamente han escuchado son las personas que están afuera de la palabra. Pero las personas tienen que ser personas que anden en la verdad. Las personas que andan en la verdad, ¿quiénes son? Los que están dentro de esa verdad están andando en la verdad, o sea, están teniendo una acción, o sea, están obrando en la verdad. Y así verdaderamente decían de que la obra del Señor vaya bien, de que la verdad a través de la iglesia Somna, la obra del Señor se ha hecho en nosotros. No importa si las otras personas no lo quieren hacer, pero yo deseo de que la iglesia Somna vaya bien. Aunque yo sea débil, yo deseo de que yo pueda ser usada por la iglesia y así de dar gracias delante del Señor para que el Señor nos use a nosotros. Son personas que están buscando la gloria del Señor, no mi propia gloria, sino la gloria del Señor, de que yo quiero participar para dar gloria del Señor. Que mi espíritu existe para poder dar gloria del Señor. Que mi espíritu existe para ser usado, para dar gloria delante del Señor. Que mi espíritu quiere ser usado por el Señor. Para que mi espíritu verdaderamente pueda tener la gloria del Señor y tenga esa comunión con el Señor. Es esa persona que está buscando la gloria.
Queridos hermanos, nuestra vida es como esa bomba que ya pues ha sido pues prendida, y ese tiempo está comenzando a retroceder. O sea, ese es el momento, la verdad. Nosotros por eso en esta tierra tenemos que servir al Señor. Por eso mi existencia es dar la gloria al Señor. Que nosotros tenemos que ver esa promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero nosotros, al estar en esta tierra, tenemos que luchar al Señor. Tenemos que ser personas que el Señor, tenemos que ser personas que ayuden la obra del Señor. Este es el significado de nuestra existencia. El valor de nuestro espíritu en esta tierra es para hacer ayuda al Señor, dar nuestra ayuda al Señor. Es decir al Señor, confesar: Señor, yo estoy en esta iglesia, sonar, úsame. Esto es por eso nosotros no debemos ser personas que tienen el conocimiento de la verdad, sino que tenemos que entrar dentro de la verdad. No es el hecho de tener esa verdad con nuestro conocimiento, sino que tenemos que entrar dentro de esa verdad y andar en esa verdad. Y no mucho más pues allá, sino que enfrente de nosotros, la verdad, tenemos que obrar dentro de esa verdad. Tenemos que andar en esa verdad. Que nos dice en 2:13-8, que nos dice: por nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, tenemos que andar. Este es el cristiano que es verdadero. En nuestra iglesia podemos encontrar miembros que se han esforzado, que se esfuerzan y tienen este fervor para poder pues servir a la iglesia. Y en cambio de ellos podemos encontrar también otros miembros que, pues, por ejemplo, hay muchos esposos que vienen por sus esposas a la iglesia, siendo pues forzados. Pero entonces estas personas, al escuchar estas prédicas, podrán decir como: ay, esta palabra, la verdad, no es palabra para mí, la verdad, yo no voy a poder, yo ni siquiera tengo esa fe, y la verdad, pues aunque venga y atienda a la iglesia, la verdad, no puedo llegar a ese punto de servir a Dios. Pero la verdad, yo personalmente tengo mucho interés en estas personas. ¿Por qué? Porque Dios también, el hecho de que ustedes hayan venido a este punto, hasta a la iglesia, es algo que Dios ha obrado en ustedes. Dios ha obrado en ustedes, aunque sean personas que no tengan esa fe firme, pero la verdad, eso es lo que les quiero decir a ustedes, y esto espero que ustedes oren de esta forma: Señor, aunque yo pues no tengo esa gran fe, pues Señor, yo soy parte tuyo. Señor, yo te respeto. Señor, yo la verdad te respeto, y yo la verdad deseo de que la iglesia Sumnal pueda hacer la obra tuya, y que esta iglesia pueda hacer tu voluntad. Yo quiero dar mi ayuda delante tuyo, pero haz que yo nunca sea una persona que vaya en contra de tu obra. Aunque mi fe sea pequeña, la verdad, yo deseo que mi existencia pueda ser beneficio para ti. Perdona mi pequeña fe, pero ayúdame. Así, espero que ustedes puedan orar de esta forma. Es algo que cualquiera puede hacer, y es algo que toda nuestra iglesia puede hacer, de que nosotros podamos ser ayuda del Señor, que nosotros podamos dar nuestra ayuda del Señor. Las personas que obran dentro de la verdad, Dios nos da a nosotros su autoridad. En este mundo, la verdad, en medio de este mundo, la verdad, podemos encontrar que ese ambiente que el mundo nos da y que el Señor nos da es completamente diferente. Y no podemos decir que algo es así y el otro es lo otro. Podemos ver que es un poco diferente. Y también nosotros podemos ver que también en la ciencia también es completamente diferente. Y podemos encontrar el ecosistema, y también podemos encontrar la
sociedad, la cual es completamente son dos cosas diferentes. Y también nosotros podemos ver que el rey, el que tiene la potestad de este mundo, también está molestando. Y también nosotros podemos encontrar que es importante el poder que cada uno tiene, pero la verdad, podemos ver de que esto, las personas, la verdad, también algunas personas van bien y las otras personas van bien. Y también hay otras personas que, pues, que todas las cosas van bien. Pero entonces, ¿pero será que estas personas son algo por esto? La verdad, estas riquezas también se podrán desaparecer en un instante. O sea, no tienen esa autoridad, no tienen ese derecho de tenerlo. Pero el Señor nos da a nosotros su autoridad, nos da a nosotros su autoridad. Por eso las personas que andan dentro de la verdad pueden pedir delante del Señor con el derecho. Es que el Señor los escucha a ellos y el Señor acepta a ellos y les da a ellos esa autoridad. Y entonces, como nosotros, ya que hemos recibido esa autoridad, es ese derecho que nosotros podemos obtener. Por eso, así es como podemos pedir delante del Señor. Aunque en el mundo nosotros vivimos junto con las personas que pues no creen en el Señor y también los cristianos pues viven en este mundo, pero entonces estas personas que han recibido, que andan en la verdad tienen ese derecho, tienen esa autoridad y así el Señor obra junto con nosotros y nos ayuda a nosotros. Esa autoridad del Señor es algo que es dado a las personas que andan en la verdad. Es algo que obviamente es dado en esas personas que andan en la verdad. Por eso la persona que obra, la verdad, les da la bendición. Si nosotros vemos en Santiago 1:25 que nos dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, o sea, está hablando, cuando habla sobre la ley, está hablando sobre la verdad, pues vamos a leer todos juntos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oídos olvidosos, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es, el que hace la obra de Dios recibe la bendición, así es como nos ha prometido a nosotros. Aunque el mundo podrá decir de que es una casualidad y dice que puede ser como a un tipo de pues algo que ocurre, pero la verdad dentro de nosotros tenemos que recibir esa obra del Señor, tenemos que recibir esa autoridad del Señor, aunque en ese mismo instante las cosas no vayan bien, no prosperen, aunque con estos ojos que tenemos, aunque miremos esto, la verdad podamos desilusionarnos, pero esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros es el derecho que Dios nos ha dado a nosotros. Esa prosperidad viene con nosotros. Como esa autoridad de Dios es derecho para esa persona, Dios obrará dentro de nosotros. Pero también Dios hace que nos da a nosotros la salud. Por eso yo deseo que cada uno de ustedes sean saludables con la salud que viene de Dios. No es el hecho de que ustedes cuando estén enfermos vienen delante del Señor y oren con todo fervor. Pero entonces en ese instante podrá sentir pues que algo le falte o puede pues sentir de que tiene la debilidad y siente que no tiene la fe. Y entonces podrá pensar como, ay, ¿será que el Señor tiene el poder o será que yo tengo el poder de Dios o no? Pero la verdad tenemos que hacer que constantemente tenemos que recordar esa autoridad y ese derecho del Señor. De que el Señor, cuando nos mira a nosotros, pueda ver que adentro de nosotros tiene esa autoridad. Y la que verdad, el Señor mire que nosotros tenemos esa autoridad de recibir la salud. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que ustedes tengan la salud y tengan esa autoridad en la salud. La verdad, yo pienso que es mejor tener la enfermedad teniendo la autoridad. ¿Por qué? Porque esa persona, obviamente, Dios lo cuidará. O en cambio, esa persona que aunque tenga la enfermedad, no tiene esa autoridad del Señor.
Queridos hermanos, espero que ustedes, aunque tengan sean enfermos o no, la verdad, ustedes siempre sean aptos delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes siempre puedan conocer esto. Aleluya. La verdad, esa persona que obra sin tener esa verdad, la verdad, solamente esa persona que tiene ese conocimiento. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que ser personas que constantemente obremos. Y nosotros, al tener, al frente de esa verdad, la verdad, no debemos solamente tomarnos en nuestra cabeza, sino que esa verdad tiene que entrar en nuestro corazón. Y la verdad, tenemos que tener esa comunión y tenemos que conectarnos con el Señor con todo fervor. Y el Señor tiene que conmovernos a nosotros. Tenemos que nosotros, la verdad, ser cambiados completamente en Él. Y así nosotros tenemos que recibir esa, tener esa experiencia espiritual, y así esto es nuestro fundamento en nuestra fe. Y así toda nuestra determinación sale acá a través de esto, y también pues será formada nuestra lealtad. Y así el tercero, así nosotros podemos obrar dentro de la verdad, que nosotros seamos personas que andemos en la verdad. Algo que nosotros tenemos que recordar es que estas obras no tienen que ser hechas para nuestro ser. Esto es algo que no debemos hacer, sino que todas nuestras obras también tienen que ser para la verdad, para dar gloria a nuestro Dios. Y espero que así sea. Entreguen sus corazones delante del Señor, que sean personas que estén dentro de la verdad, que ustedes, sus vidas obren para la verdad, que sus vidas sean entregados así. No sabemos cuándo nosotros vayamos a morir, pero nosotros hasta ese último momento, nosotros nunca seamos personas que vayamos en contra de eso, que blasfememos contra esta verdad, sino que nosotros, verdad, estemos dentro de Él, y así nosotros podamos ayudar a esa verdad. Y también, aunque nosotros no siempre seamos saludables, aunque todas las cosas no vayan a prosperar, pero incluso así, nosotros seamos personas que tengamos ese derecho a nuestro espíritu, seamos personas que seamos aceptados por el Señor, para que Dios verdaderamente nos esté ayudando desde atrás y nos esté empujando una y otra vez. Y espero que ustedes en este momento determinen sus corazones para que sea así. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea, para que el Señor constantemente los pueda ayudar a ustedes y los ayude por toda la eternidad. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que la gran gracia esté dentro de ustedes. Aleluya. Por favor, todos de pie en este instante y oremos para que el Señor nos ayude a nosotros, para que nosotros no estemos solamente en ese conocimiento de la verdad, sino que nosotros podamos tener esa experiencia, podamos tener ese encuentro con el Señor, para que nosotros tengamos experiencia de dejar a un lado nuestro viejo ser, y así nosotros podamos experimentar que nuestro corazón ha sido cambiado completamente, que nosotros podamos amar al Señor, y así nosotros podamos servir al Señor y obrar en la verdad. Y que nosotros seamos personas que obremos dentro de la verdad. Aunque nosotros no tengamos ninguna autoridad, el Señor nos ha dado que nos dé su autoridad. Y como a través de esa autoridad y ese derecho, nosotros podamos vivir y podamos tener nuestra salud. Y así todas nuestras cosas puedan prosperar y mi vida pueda prosperar en Él. Oremos todos juntos.